Bueno, aquí nos encontramos en Estepona, que está maravillosa y preciosa y tiene unos chiringuitos espectaculares. ¿Cómo es este donde nos encontramos? Chiringuito El Madero, que después de mucho esfuerzo, porque han pasado todo el invierno de obra, haciéndolo nuevo prácticamente, con todo lo que conlleva, no solamente el trabajo, el dinero, quebraros de cabeza, me imagino que habrá habido de todo. Pero bueno, aquí vemos ya que ha quedado todo precioso y ya no nos vamos a acordar de lo que hayas pasado todo el invierno, Oscar. Bueno, tenemos aquí su propietario, tu hija, que es fantástica, que siempre nos atiende con mucho cariño. Así que sí, la verdad que sí, formamos un equipo excelente con mi esposa, mis dos hijas, mi hijo, que desde México nos tira buena vibra, así que estamos todos en el mismo proyecto y es realmente cristalizar un sueño. Estuvimos 13 años con un chiringuito que fue hecho de a poquito porque se había prendido fuego y esto es un esfuerzo conjunto que hemos logrado por lo menos verlo con salud, y creo que para muchos años. Ha sido muy importante el apoyo de la familia. Sí, claro, desde luego, si la familia no lo podía haber hecho, desde ya. Para mí es fundamental, somos un equipo. Y cada uno tiene un pedacito de esto. Sí, contame un poquito cómo ha sido ponerse de acuerdo, vamos a poner esto aquí, me imagino que también la decoración, la manera de té, cómo había organizado todo. Esa es la parte más difícil, pero como todos más o menos tenemos un gusto similar, hemos coincidido prácticamente en todo. Y bueno, siempre hay un detallito que a lo mejor Candela quería poner otro color o detalles que cada uno puso los suyos, lo mejor de sí. ¿Cómo han sido las últimas horas ya hasta verlo abierto? Como tenemos hoy la inauguración, habéis ultimado, pues imagino ahora me hablarás de la carta ya para la temporada. Sí, claro. ¿Habéis hecho cambio no solamente en lo que es la restauración, sino también en lo que es la gastronomía? Tratamos de conservar la misma carta que tenía el chiringuito, que había tenido un gran éxito, los mismos precios. Y hemos sí agregado algunas cosas con un poquito más de variedad, porque lo que nos ayudó muchísimo ahora es la cantidad de espacio que tenemos, tanto para producir comidas ricas y como para guardar stock, que antes lamentablemente no lo teníamos. Seguiréis con vuestro espeto famoso, que sí, han sido, bueno, premiados. Sí, sí, salimos premiados en mejor espeto de la Costa del Somo, de Málaga, en el 2017. Salió, realmente fue fantástico. Las mejoras que se han hecho, ¿no? O sea, del cambio, para que lo mejor es que a lo mejor han venido, este año vienen nuevos a Estepona, porque ha habido muchas inversiones inmobiliarias que han comprado mucho, habrá gente que se incorpora nueva y entonces que diga, bueno, ¿y esto cómo era? Cuando vemos aquí, pues los restos arqueológicos ya del madero, se preguntarán, bueno, ¿y esto cómo ha sido? ¿Queréis un poquito contarme con los sí, cambios, las mejoras? Vamos a hablar de las mejoras. Es que en realidad es absoluta la mejora porque se ha construido desde cero. Nosotros teníamos un chiringuito de madera hecho con lo poco que habíamos podido porque no teníamos seguro cuando se incendió, y ahora esto es un proyecto que incluso tuvimos la suerte de recibir una subvención o una parte de la inversión y subvención de la Junta de Andalucía, a quien agradecemos de todo corazón, y el ayuntamiento que nos ha ayudado en todo lo que pudo. Realmente es un esfuerzo conjunto de todos y esto es lo que ha quedado. Ya de a poquito después lo van a poder ver, es algo muy bonito lo que dejamos aquí. Hay muchos propietarios de chiringuitos que se quejan de que por qué uno ya han hecho su reforma, lo que permitía la ley, que eso era otra, porque también había una ley que te dice cómo tienes que ser, cómo tienen que estar las cosas, pero hay otros que se quejan de que por qué no cambian todos los que tienen que cambiar y otros sí han hecho el esfuerzo para hacerlo legal. Algunos tuvimos que construirlo desde cero y otros tuvieron que hacer reforma. Algunos han invertido más que otros en función de sus posibilidades. Los que realmente tuvimos que hacer un esfuerzo mayor fue los que construimos desde cero. Y algunos tuvieron incluso, como unos vecinos que tenemos muy cerquita, pudieron aprovechar parte de lo que tenían y lo han adecuado y han hecho una mejora fundamental, pero no fue una construcción tan importante. Esto es absolutamente nuevo, todo. La cocina es totalmente nueva, la forma de servir la cerveza, los grifos son uno de los más modernos de Andalucía y creo que de España. Son algo magnífico y hasta el sistema con el cual nos trasladamos la cerveza, tenemos un barrilero donde hay una cantidad de barriles que no tenemos stock, se cambia uno a medida que se van vaciando y es una cantidad de barriles espectacular. Y la cerveza está mucho más lejos el barril del grifo y sale riquísima. Así que es cuestión de venir a probarlo. Vengan, por favor. Hola con Candela también, que ha dado el apoyo y además siempre está ella también para los medios, siempre nos atiende. Es una fenómena. Un poquito cómo ha sido todo este trabajo. Bueno, la verdad que con mucha ilusión, nada, pensando en cada detalle para que cuando vengan los clientes sientan que este es su lugar y se sientan cómodos y puedan disfrutar al máximo de la playa y de todo lo que podemos ofrecer. ¿Qué plato recomendaría de la carta del marino?
Bueno, a ver, ahora tenemos, la verdad, tenemos muy buen pescado, tenemos un montón de espetos, tenemos la dorada, la lubina, el espeto, las sardinas, mariscada, o sea, ahora podemos ofrecer mucha más variedad respecto a lo que teníamos el año pasado o los años anteriores, más que nada porque tenemos más lugar donde poder guardarlo, tenemos un horno ahora también para brindar, claro, para brindar otro tipo de platos, así que pueden venir a probar cualquier plato que va a estar excelente. Me imagino todos los días abiertos ya, a partir de hoy. Ya nos cerramos, ¿no? Ya nos cerramos hasta octubre, hasta final de temporada, hasta que el cuerpo aguante. Pues estupendo decir a todo el mundo que venga, ¿verdad? A ver el nuevo Madero. Sí, sí, es una nueva etapa, un sueño que hemos podido cumplir. Sí. Espero que les guste a todos. Enhorabuena a toda la familia, no está tu esposa, que también la apreciamos mucho. Ahora nos haremos una fotito. Aquí, enhorabuena, felicidades. Gracias, Pepe. Bueno, pues un brindis, ¿no? Por vuestro éxito profesional. Salud. Sí, este es un chiringuito de toda la vida, uno de los emblemáticos que tenemos en el centro de la ciudad y que, como el resto del municipio, pues se van adaptando a la normativa y, bueno, lo estoy viendo ahora cómo ha quedado acabado. Está moderno, está bonito, está ejemplar. Esperando mucho turismo para este año. Sí, todos los datos que tenemos hacen pensar que este año 2019 va a ser tan bueno como los últimos años. Felicidades, alcalde.